Buenos días a nuestros seguidores de la plataforma del Facebook. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la Panamericana Sur, frente a lo que es la Sufra Tacna. Lamentablemente ha ocurrido un accidente de tránsito, un atropello con subsecuente muerte. Un joven que todavía no ha sido identificado ha sido atropellado por el vehículo de placa chilena GDRJ12, de color blanco, que bueno, circulaba de este a, no, de oeste a este, es decir, venía desde la ciudad de Arica hasta nuestra localidad. El joven, prácticamente de unos 20 a 25 años, se encontraba acompañado de un amigo con quien, según nos han indicado, venían corriendo y habría cruzado en forma intempestiva la pista. Este joven todavía no ha sido identificado y se espera, bueno, la llegada del fiscal de turno a fin de realizar la diligencia de levantamiento de cadáver y así poder, bueno, hacer el registro correspondiente del cuerpo y verificar si presenta alguna documentación que, bueno, que lo pueda identificar a este joven que lamentablemente ha perdido la vida al ser atropellado. Ya al lugar, como podemos observar, ya se ha hecho presente personal policial de la comisaría del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, quienes vienen ya, bueno, prácticamente han cerrado el tránsito vehicular de una forma, ¿no? Uno de los carriles, a fin de evitar de que otros vehículos provoquen otro accidente de tránsito. Han puesto los conos correspondientes. Este joven, según hemos podido observar, viste una chompa de color negro, un pantalón también a rayas plomo y bueno, y unas zapatillas color rojo, según hemos podido observar. No está identificado hasta el momento y se espera la llegada del fiscal de turno para poder realizar las diligencias y verificar si presenta una documentación. El vehículo, como vamos a observar, es un vehículo de placa chilena. Podemos observar que todo el parabrisas de este vehículo quedó totalmente destrozado. Buenos días, Guillermo. Bueno, nosotros nos encontramos en estos momentos en la Panamericana Sur, a la altura de la Sofra Tacna. Un lamentable accidente de tránsito se acaba de producir en esta zona. Un vehículo de placa chilena de GDRJ12 ha atropellado a un joven y lamentablemente le ha provocado la muerte. Este joven todavía no ha sido identificado, sin embargo ya se ha hecho presente hasta el lugar personal policial de la comisaría del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. Ya ellos han restringido el paso en uno de los carriles a fin de evitar, bueno, otro accidente de tránsito. Guillermo, según hemos podido conocer, este joven se encontraba acompañado de un amigo con quien habría estado libando licor en una de las discotecas de la avenida Leguía y, bueno, al abordar un taxi, los habrían, bueno, aparentemente pepeados o dormidos y abandonados por esta zona. Lamentablemente, ellos al tratar de llegar hasta la Panamericana Sur y tomar un vehículo, uno de ellos no se percató y cruzó la pista y fue atropellado por este vehículo de placa chilena, Guillermo. Hasta el momento no ha sido identificado este varón. Se espera la llegada del representante del Ministerio Público a fin de que el personal policial realice las diligencias correspondientes y, bueno, y constatar si este joven presenta una documentación donde se pueda conocer su identidad. Vamos a tratar de hablar con el conductor de este vehículo de placa chilena que, bueno, ha sido intervenido por el personal policial y bueno, está dentro del patrullero. Vamos a tratar de hablar con el conductor a ver si nos da un detalle.
Señor, buenos días. Estamos en directo para Radio 1. Bueno, el joven, ¿qué pasó? ¿Cruzó? ¿Qué pasó? Sí, ellos anteriormente, dos colegas casi lo atropellan, porque está en las 4 de la mañana, está oscuro, no hay luz, y venían caminando por el medio de la calle, los dos en estado de ebriedad, venían por el medio de la carretera. Entonces, a mí, yo a dos metros ya era imposible evitar el impacto, ¿no? Él estaba acompañado de otro De amigo. otro amigo que se lo llevó la patrulla recién. Eran dos. No le dio tiempo para... Para nada, a 2 metros ya es oscuro. No. No. Bueno, ya no se identificaba tampoco el joven en este momento. No, no sé, no lo hicieron. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Vázquez, venía con pasajeros yo de Arica. Ya los pasajeros hicieron transbordo, ¿ya? Sí. Me tomó el policía los datos y como había menores, niños chicos, bebés, y que se fueron para su casa, ¿no? Eduardo Vázquez, ¿qué más? Sí, Luz. Cruz. Muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, Guillermo, son palabras del conductor del vehículo de matrícula chilena, que, bueno, ha sido intervenido ya por personal policial, se encuentra dentro del vehículo de la comisaría de Gregorio Barrací. Se espera, comunicamos, la llegada del representante del Ministerio Público para verificar si este joven presenta algún documento y se le pueda identificar plenamente, Guillermo. Adelante. Eduardo Vázquez Cruz. Sí, lo que indica el conductor. Bueno, eso ya será materia de investigación, Guillermo, en la... Sí. Un joven de 20 a 25 años, cabello corto, viste una chompa tipo cafarena de color negro, un pantalón plomo a rayas. También unas zapatillas color negro con rayas blancas. Según indicado su amigo, el que estaba en este lugar, ellos estuvieron libando licor en una discoteca de la Avenida Leguía y junto con dos mujeres y al abordar un taxi, supuestamente para dirigirse a la playa, bueno, despertaron abandonados aquí por el sector de Magollo y al tratar de llegar a la Panamericana Sur, y bueno, corriendo. Uno de ellos, en este caso la víctima, llegó a cruzar la pista en forma repentina, sin advertir la presencia de este vehículo de placa chilena, el cual terminó por atropellarlo y quitarle la vida a Guillermo. Sí, una como cafarena, color negro, pantalón plomo a rayas y zapatillas color negro. Con negras con franjas blancas. Bueno, comunicamos, usted es trigueña, con cintura delgada, de 1,68 m, 70 hierro. Sí, se encontraba con otro joven, el cual, bueno, ya ha sido derivado hacia la comisaría del Cono Sur. Él es el que indicó esta versión de que estuvieron libando licor en la Avenida Leguía y junto con dos mujeres intentaban bueno, bajar hasta la playa Boca del Río. Sin embargo, aparentemente habrían sido dopados, ya que ellos despertaron abandonados por el sector de Magollo y al tratar de llegar a la Panamericana Sur a fin de tomar un vehículo y dirigirse a la ciudad, este joven que, bueno, que lamentablemente perdió la vida, cruzó la pista y fue atropellado por este vehículo de placa chilena. Sí, con las dos mujeres con las cuales conocieron en la discoteca. Así es, Guillermo, aparecieron abandonados por el sector de Magollo,
Y bueno, y al tratar de llegar a la Panamericana Sur para tomar un vehículo y dirigirse al centro, bueno, este joven, que no es identificado, cruzó la vía y bueno, fue atropellado. Bueno, todavía no ha dicho su nombre, le hemos preguntado antes de salir en transmisión. Bueno, él dijo que solamente estaban tomando licor en la avenida Leguía con dos mujeres, ya en la dependencia policial, más calmado, bueno, estará dando el nombre de este joven que perdió la vida. Bueno, como estábamos informando, este joven todavía no ha sido identificado. Se espera la llegada del fiscal de turno para verificar si tiene algún documento de identidad. Su amigo ya ha sido derivado hacia la comisaría de Cono Sur, lugar donde, bueno, estará brindando a lo mejor el nombre de esta persona. Es un joven de aproximadamente 20, 25 años, viste una chompa tipo cafarena de color negro, pantalón plomo a rayas, zapatillas también de color negro con rayas blancas. Ya aquí se encuentra el personal también ya de la Comisaría de Guerrero Barracín, quienes han prácticamente están desviando el tránsito vehicular hasta que llegue el fiscal de turno y se pueda continuar con las diligencias correspondientes. Nosotros vamos a retornar en breves cuando llegue el fiscal de turno y informar si este joven presenta alguna o algún documento que lo identifique. Estaremos retornando en breves con mayor información.